Mañana con 6 minutos, como ya les habíamos comentado en un inicio, los transportistas convencionales están pidiendo un aumento del pasaje, pues aseguran que las unidades trabajan a pérdida por el 50% de aforo dispuesto por el COE Nacional. Y para ampliar este tema, saludamos en este momento a José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte Masivo de Pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito, que aglutina el 90% de las operadoras de transporte urbano. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Por favor, coméntenos a cuánto ascienden las pérdidas en el sector desde que Quito cambió de semáforo amarillo hasta este momento, cuando, y también, por favor, ¿hasta cuándo podrían operar en las actuales circunstancias? Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, con las nuevas políticas que se ha manifestado hoy a través del Consejo Municipal y a no haber definiciones claras por la pandemia que estamos atravesando, y al tenerse eco a las normativas del COE Nacional, el transporte público en la actualidad está llevando el 50% de su aforo. Y eso es pérdidas para nosotros en vista que no alcanzan estos ingresos a cubrir los costos de operación. Quito es la única ciudad que hasta el momento mantiene una tarifa de hace 18 años de 25 centavos. Sumado el aforo del 50%, no cubre los costos de operación y eso se pone en peligro por no poder garantizar el servicio en el tiempo, por cuanto los costos operativos son sumamente altos en la operación, y a eso es cuando ya los estudios que tiene la municipalidad antes de esta pandemia estimaba a 35 centavos sus estudios técnicos, y hoy las condiciones que son súper difíciles, no podemos nosotros cubrir un costo operativo y mucho más el costo financiero. A eso es importante que en esta semana está en manos de la autoridad la definición de la política tarifaria a fin de garantizar el servicio de transporte. Es lamentable manifestar eso y que poco a poco las unidades van a seguir prácticamente saliendo del servicio por no tener las garantías económicas para seguir. Pero antes de la pandemia el sector planteaba que se suba la tarifa a 35 centavos. En las actuales condiciones, ¿cuál es la propuesta? Mire, para nosotros solamente cubrir en las condiciones actuales no debería ser menos de 50 centavos una tarifa, que es bastante difícil porque se ha venido represándose mucho tiempo atrás, y eso es lo que la autoridad debe definirlo. Quiero con eso manifestarlo. Los 35 centavos manifestaba en una demanda de 960 pasajeros día. Hoy nosotros no tenemos más de 300 pasajeros día. Y esa demanda de 300 pasajeros por bus día no cubre los costos. Al subir a 50 centavos, avanzaríamos a cubrir los costos de operación y no los costos financieros. Y eso también es un tema que está bastante grave porque la banca ya está exigiendo pagos. Está exigiendo refinanciamiento de las mismas, no puedo refinanciar porque igual no voy a poder cumplir. Entonces, pero, es un tema muy difícil. Estos 50 centavos que ustedes plantean sería solamente mientras dure la emergencia sanitaria, no sería una tarifa permanente tomando en cuenta las actuales condiciones. Efectivamente, mientras dure esta emergencia sanitaria, debería ser esta un foco de salida para poder garantizar el servicio. De no ser así, estamos todos sometidos a seguir prácticamente dejando de prestar el servicio. ¿Pero ustedes creen que los ciudadanos tengan la capacidad para pagar un valor adicional en el costo del pasaje, tomando en cuenta la crisis económica que se ha desencadenado justamente por la emergencia, que también no permite otorgar la compensación al sector, como se había incluso anunciado en un inicio? Sí, es un tema bastante delicado, socioeconómico, donde tiene la responsabilidad la autoridad, no uno. Nosotros hemos quedado desde hace 18 años de una política que todos los bienes y todos los servicios han ajustado sus precios, libre oferta, libre demanda. Y es muy diferente tener un sector, una economía donde yo ajusto mi precio a diferente del transporte. Este es el resultado de no haber fijado tarifas o no haber fijado la política a tiempo. Y es la autoridad la responsable de esto. Pero ¿no? Su criterio, ¿por qué esto no se ha hecho a tiempo? Se está discutiendo el tema tarifario desde la anterior administración y hasta ahora no se fija una tarifa. Permítame decirle dentro de eso, es lamentable que la política se superpone a lo técnico. Tiene estudios del municipio, ¿cuántos estudios donde justifica el análisis y revisión tarifaria? Le voy a poner un ejemplo. El transporte de pasajeros, el trolebús que le conocemos, para poder operar requiere una inyección de 50 millones de dólares. Y eso trasladado a una tarifa, al no tener ese subsidio, significa que para cubrir ese costo
la tarifa debería ser de 45 centavos. Y como no hay esa revisión, el municipio inyecta esos valores de 50 millones para que opere el trolebús. Lo que no sucede con el transporte privado, que nosotros ajustamos nuestras economías a las condiciones, administramos a las condiciones, pero hoy, por más administración que tengamos, es insostenible. Y es responsabilidad de la autoridad lo que no se garantizará el servicio al transporte y paulatinamente va a seguir desapareciendo. Tengo entendido que también algunas unidades han optado por no salir a trabajar, no salir a operar. ¿Cuántas de ellas han parado su servicio? Y también en estas condiciones, ¿hasta qué fecha se podría seguir operando en el transporte urbano? Ustedes habían manifestado días atrás que no más de 8 días. Sí, efectivamente quiero con eso también manifestar, el municipio estimó una demanda de 1 millón de viajes y en actualidad no sobrepasa los 500,000 viajes. Eso nos permite reducir también la oferta, es decir, bajar el número de unidades para el servicio. ¿Y qué contempla eso también? Que cada unidad al mes estaría trabajando no más de 12 días y eso también son bajas económicas por no haber la estimación de la demanda, por el teletrabajo, porque no hay clases, o también por el comportamiento que han tomado otros medios de movilización, de trasladarse, y el transporte prácticamente no tiene la demanda ideal o la demanda que justificaría cuyos precios. Y eso, lamentablemente, en el corto tiempo dejará de prestar servicio por no tener los recursos. ¿Hasta cuándo? ¿Cuáles son las medidas que van a tomar? Ustedes están pidiendo que el Consejo convoque, obviamente, a una sesión para tratar el tema de la tarifa. ¿Qué pasa si esto no se da? ¿Qué pasa si no se acoge su pedido? Queda en responsabilidad de la autoridad. Entiendo que en esta semana el alcalde se comprometió a convocar al consejo para tratar el tema y estamos a esta espera, que el día de mañana va a reunirse el consejo y que sería importante que trate ese tema. De no hacerlo, serían los responsables de la no prestación del servicio. Los recursos ya no tenemos. ¿Cuándo van a dejar de prestar servicio? En esta semana va a ser prácticamente crucial, trascendental para todos, porque si no, no vamos nosotros a justificar los gastos, como acabé de manifestar. Con actualidad, con la realidad de estos ingresos que tenemos, no llega al 70% del costo operativo que nosotros hoy lo hacemos. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos en un déficit del 30% solo del costo operativo y no del costo financiero, que eso estamos dejando de pagar a la banca, a las casas comerciales, y sumado a este proceso, nosotros nos vemos en peligro de que no se podría operar. Una, porque ya no tenemos créditos a través de las estaciones de servicio combustible. Dos, que ya no estaríamos provisionando para el mantenimiento y las unidades se van prácticamente parándose de por sí porque no hay los recursos para poder operar. Ahora, desde el municipio han manifestado que no aceptarán condicionamientos, que están poniendo en riesgo el contrato de operación. ¿Estarían ustedes dispuestos a asumir estas consecuencias de que incluso se les retire los permisos de circulación? Mire, son condiciones de que por inercia se va a quedar. Esa es responsabilidad y le quedará la responsabilidad a la autoridad. Sí, hay un permiso donde dice que yo debo trabajar, pero la misma Constitución prevé que yo no puedo tener un trabajo a pérdida, un trabajo forzoso sin tener los recursos. La misma Constitución prevé que es un sector estratégico, efectivamente, pero con tarifas socialmente justas, y eso no se está dando en el transporte. Todos los servicios han sido prácticamente ajustados a la actualidad. Un ejemplo le pongo. En el año 2003, que fue la última revisión, el salario básico estábamos en $129. Hoy tenemos de $400. Y eso es la relación. Una unidad de transporte tenía un valor de 65 mil. Hoy tiene un costo de 130 mil. Los costos operativos se han triplicado. Y somos nosotros los que hemos venido sosteniendo a través de nuestros ajustes, de nuestras administraciones. Pero hoy, por más que se lo tenga, no justifica, no tenemos los recursos para continuar. Y la municipalidad es la responsable, en manos de la autoridad está hoy definir la continuidad o no del servicio, porque eso debe conocer la ciudadanía de nuestra realidad que estamos bueno, hoy. Bueno, tengo entendido que antes de cambiar a semáforo amarillo, ustedes mantuvieron conversaciones con las autoridades del municipio para comenzar la operación en la capital. ¿Por qué aceptaron volver a operar, volver a trabajar bajo las actuales circunstancias si no eran las más convenientes para ustedes? A ver, nosotros trabajamos bajo el esquema de las políticas públicas y del administrador. Fue un plan de la municipalidad
para evitar el contagio a una tarifa cero, la misma que no tuvo apoyo en el Consejo. A pocas horas de ingresar al cambio de semáforo, se establece la normativa de que no hay la aprobación y tiene que operarse en las condiciones actuales con el aforo del 50% y con una tarifa de 25%. Estimábamos que bajo la demanda del millón que supuestamente iba a tener, algo podríamos nosotros sustentar, pero en la realidad no se dio eso. La demanda no llega a los 500 mil y en eso también el vehículo, al no tener la capacidad total para trasladar al usuario, reduce nuestros ingresos. Trabajamos porque la municipalidad dispuso, aquí tienes un contrato y tienes que operar, y eso lo hemos hecho, pero también hoy lo manifestamos, estamos cumpliendo, hemos también atendido a la ciudadanía, que ellos no tienen la culpa de las políticas que pasa, pero las condiciones son insostenibles, como acabo nuevamente de recalcar. Nuestro afán es seguir operando, pero al no tener recursos, no podemos trabajar por más voluntad que tengamos en este proceso, y eso permítame darles a conocer. Ahora, si el Consejo no termina por aprobar un alza en la tarifa, ¿ustedes estarían dispuestos, no sé, a dialogar, a tal vez aceptar otro tipo de compensación? Porque tomando en cuenta que todos hemos perdido durante esta crisis económica que ha desencadenado la emergencia sanitaria, entonces, por ejemplo, el sector del taxismo, por hacer una comparación, o el gremio del taxismo ha reducido incluso su el costo de su carrera mínima a un dólar. Entonces, ¿ustedes qué estarían dispuestos en sí a dar en esta emergencia? A ver, nosotros ya hemos dado 18 años y seguimos dando, con una tarifa que no se ha revisado. El sector del taxismo hace pocos meses tuvo una revisión de la carrera y hoy se han regulado un poco por estas situaciones, ya es una responsabilidad de los señores. Nosotros tenemos otra realidad, que no se ha ajustado una tarifa y seguimos dando servicio. Sumado a esto, está bajo nuestra responsabilidad los costos de sanitización. El municipio se comprometió en sanitizar a las unidades y no lo ha hecho, lo que yo conozco, y lo seguimos haciendo nosotros. Y esto involucra de 18 a 20 dólares diarios que también tenemos que sumar al gasto de operación. Nosotros estamos, más allá de eso, precautelando la salud, pero ya son insostenibles esta situación económica. Y con eso quiero también manifestar que no solamente es el propietario de la unidad, sino que dependen 18 mil familias del sector, dependen 70 mil personas de esta actividad. Al dejar de operar el transporte, está el conductor, está el ayudante, están los operadores, están familias ligadas al mantenimiento. Es decir, esto es una fuente de empleo grande de Quito y del país, y por lo tanto la responsabilidad es de la autoridad, que debe definirlo, no solo que le busque al propietario, a la empresa como el responsable de esto, hay también la municipalidad, la responsabilidad. Nosotros estamos sujetos a las políticas que lo establece la autoridad, y si él definió este modelo de gestión, nosotros estamos cumpliendo. Pero ya con las condiciones actuales no se puede continuar porque nuestro ingreso es muy bajo. Perfecto. Estaremos pendientes entonces de lo que ocurra con este tema, que es de interés de toda la ciudadanía. Agradecemos en este momento a José Santamaría, presidente de la Cámara de Transporte Masivo de Pasajeros del Distrito Metropolitano de Quito. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa comercial. Enseguida volvemos con más noticias.